No sé por qué esas son las cosas que brillan, que decíamos que no sabíamos por qué brillan si no había nada. Nada, me sacaron un... Creí que por ahí había, podía haber algo. Dios. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, qué tal el camino? Estaba tranqui. Mira, esto es donde estábamos ahorita, que encontré ahí el, donde encontré yo el huevo. Según yo. Sí, porque aquí está la construcción. Ah, sí, pero no, vamos a dejar este. Por este lado. No veo ya construcciones. Se ve más chido, se me hace que se ve mejor de noche, se ven mejor las estructuras. Que de día que se ilumina todo. Es que cuando vas bajando sí no se ve nada, pero... Barco y templo. Creo que ahí fue donde encontraste el... Creo que esto ya tú lo viste, ya lo viste. Siento que tú ya viste por aquí. Sí. María la exploradora. Este es un templo de los rotos. Mira que ahí abajo hay algo. Yo vi algo aquí. Aquí está. Ah, que fue la que dijiste de Amatista. ¿Este fue el que has encontrado Amatista? Pues sí, ahí estaba la matista. Ahí está el barco. Mira, acá hay uno. Creo que todo esto está revisado. Aquí no hay nada. Pescados.
No, venimos de acá. Voy para allá. Sí, no, no se veía nada. O sea, se veían todas normales. ¿Qué hay otro barco gigantesco? Ah, no, era piedra. Pero sí hay un barco, pero no, yo creo que estaba muy grande. Pero está normal. Ahora sí me voy a llevar las plumas porque ahora sí nos van a servir. Antes siempre las dejábamos. Una utilidad más para las plumas, porque aparte antes nada más era como que para crear libro y pluma. Pero ya tiene otra utilidad. Ya llegué a los corales otra vez. Es que esta zona de corales estaba bien gigantesca, ¿verdad? Mira qué es eso. ¿Poco es otro barco eso? Ah, no, se me hace que es uno de amatista también. Yo te contagié. Perdón. Es que sí está. Está feo como que era. Virus virtual. Un virus informático. Entró por el oído. Ya. A ver, ¿qué me voy a encontrar, Mariel? Yo creo que voy a encontrar diamantes en el cofre este. Mira, y aparte hay un templo ahí.